les traemos, ya lo vieron, muy nutritivo. 5 o 4 formas, yo no lo recuerdo bien cuántos hice, pero bueno, las tostadas que yo suelo desayunar por las mañanas. Muchos de ustedes me siguen por Instagram, lo saben. Pues obviamente he cambiado mi rutina de desayunar y esto es un poquito de lo que suelo desayunar. ¿Por qué tantas tostadas de aguacate? Probablemente te lo vas a preguntar. El aguacate tiene demasiadas cosas muy buenas para nosotros. Primero, te va a saciar el hambre. Segundo, te va a ayudar esa grasita que tiene. Te la va a colocar en los lugares que las mujeres nos gustaría tenerlo. Que es en, pues, el pecho y las caderas, las pompas. Y esa grasita es buena, te nutre, también es muy buena para la piel. Te mantiene siempre una piel muy hidratada, muy joven. Y si te lo comes, pues obviamente va a mantenerte mejor aún. Entonces, si tú desayunas todos los días un poco, desayunas o incluyes en tu dieta un poco de aguacate, créeme que va a haber un cambio muy notable desde tu piel, tu cuerpo, todo te lo va a agradecer. Entonces, pues yo, esta es mi variedad que les quiero enseñar. Hay mucha gente que me sigue que también es vegana, que también es vegetariana, que se está cuidando y dice, ¿qué hago? ¿Qué desayuno? ¿Me aburre siempre el huevo? Pues mira, yo te doy estas 5 o 4 opciones de tostadas. Es lo que yo estoy haciendo día a día. A veces lo cambio por huevos, depende, para no aburrirte, ¿no? Espero que te guste la idea. Si es así, ya sabes, dale un like, suscríbete, totalmente gratis. Y ya sabes, tú y yo, nos vemos. Si se dan cuenta, todo lo que vamos a colocar son hoja verde, aguacate, todo lo que tiene que ir con verde porque nos va a dar energía y estos son antioxidantes que ayudan a cuidar pues muy bien el cuerpo y que sobre todo pues te vas a sentir bien, satisfecho, con energía, vas a hacer muy bien del baño y va a cuidar tu cuerpo por dentro. Así que con todos estos ingredientes vamos a comenzar. Esta es una de mis tostadas favoritas. Me encanta poner aceite de oliva en un sartén, unos 4 o 5 espárragos, los pongo a sofreír con sal y pimienta. Y mientras estos se van haciendo, puedo hacerme también una tostada con un huevo, pero me gusta bien cocida la yema, así que pues bueno, si te gusta lo puedes hacer así, si no pues así, con la yema un poco suave. Este tomate amarillo le da un sabor muy rico, muy dulce, es totalmente diferente al rojo, si lo encuentras te lo recomiendo mucho. Y así vamos a comenzar a hacer nuestras tostadas. Yo le pongo la mitad de un aguacate a una rebanada de pan y le voy a poner sal y pimienta para que tenga un poquito de sabor y no me sepa pues obviamente así como sin sabor, insípido, ¿ok? Y pongo mis espárragos, listo, aquí ya tendría mi primer tostada. En esta segunda voy a colocar el huevo con aguacate como base y cilantro. Ay, no vean el sabor tan bueno que tiene esta tostadita. Vámonos por otra que vamos a hacer, simplemente aguacate con tomate y vinagre balsámico hecho gelatina. Es dulce y le da ese frescor también muy bueno a pues tu tostada. Y el último que me encanta hacerme, este me lo permito solamente una vez a la semana y es cuando he hecho mucho ejercicio para pues obviamente quemar, porque lleva queso, aguacate, huevo, todo eso pues es como muchísima grasa buena, pero es grasa que me va a dar energía para el día, pero que también no lo puedes consumir todos los días. Y vamos a hacer
Uno muy, muy verde, que también es de mis favoritos. Voy a colocar hojas de no de lechuga, perdona, de espinaca baby. Vamos a poner queso, rebanadas de quesito y estas las vamos a poner en un sartén sin aceite para que se me quede bien bueno. Y aquí están ya todas hechas. Lo hice en un solo día para que lo vean cómo pues llevo el orden de toda una semana. Espero que estas ideas te sirvan, que te cuides mucho, que es bueno desayunar fuerte, pero con cosas que nos van a nutrir más que a perjudicar. Mil gracias y nos vemos en el siguiente video.